Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Lucas Aiello. Soy ingeniero de preventa de licencias online para Sophos. Vamos a estar haciendo hoy la presentación para la capacitación, en realidad, y la presentación de lo que es la certificación de Sales Consultant. En breve vamos a estar comenzando. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a los que se acaban de sumar. Como les mencioné, vamos a estar presentando la certificación Sales Consultant de Sophos. Bien, entonces, mi nombre es Lucas Aiello, soy ingeniero de preventa en licencias online para la marca Sophos. La agenda para hoy va a ser presentar de qué se trata la marca Sophos. Luego hablaremos de los dos principales productos que tenemos en el portfolio de Sophos, Intercept X Protection y XG Firewall. Luego también hablaremos cómo los productos de Sophos trabajan en lo que es la seguridad sincronizada y dejaremos el espacio abierto para las preguntas. Antes de comenzar, para los que no estaban al tanto, para rendir el examen, al final van a necesitar el acceso, credenciales de acceso al portal de partners de Sophos. Deben estar registrados, tener usuario y contraseña para poder rendir ese examen. Bien.
Bien, ¿qué es Sophos? Sophos fue fundada en 1985 en Oxford, en el Reino Unido, donde comenzaron a hacer aplicaciones de seguridad antivirus y a partir de esos años empezaron a crecer significativamente y expandirse a lo largo del mundo, ¿sí? Hoy ya cuenta con más de 35.000 canales en todo el mundo. Su posición de comercialización es a través de canales. Y tiene un sector, un departamento de Sophos Lab, donde tenemos el mayor laboratorio de investigación y desarrollo de medidas contra las distintas amenazas que hoy por hoy tenemos. Un poco la línea de historia de Sophos tiene que ver con el nacimiento en 1985 y la adquisición y fusión con distintas empresas a lo largo de la historia. Las más importantes, por citar, tenemos por un lado Attaro en 2011, donde se incorpora toda la parte de firewall y seguridad Wi-Fi. La parte de ingeniería de seguridad y de machine learning. Sophos hoy por hoy tiene presencia en varios países del mundo, principalmente para los que, si bien esta presentación es regional, les comento, tenemos oficinas en Ciudad de México, Bogotá, San Pablo y Buenos Aires. En el caso de Buenos Aires también hay una mesa de soporte, dando soporte, un soporte de primer nivel en español. La misión de Sophos, principalmente, como habrán visto en su eslogan, es hacer de la ciberseguridad algo simple, tener ofreciendo soluciones de seguridad innovadoras, simples y altamente efectivas para los profesionales de TI, ¿sí? La estrategia se basa en centrarse en los canales, en los clientes de mercado medio, con menos de 5.000 empleados, proporcionar soluciones de seguridad simples, que son innovadoras, simples y efectivas. Proporcionar una única plataforma de gestión basada en la nube integrada atrás del software central, que es algo de lo que vamos a estar hablando. Y la seguridad sincronizada en todos los productos para que puedan comunicarse de forma activa y trabajar entre ellos, compartiendo la información entre el punto final y el resto de la red. El portfolio de Sophos. Por un lado tenemos toda la parte, a la derecha de la pantalla tenemos toda la parte de endpoints, donde tenemos una protección integral que incluye el principal producto, que es InterceptX, que es una solución anti-exploit, anti-ransomware de última generación, y que funciona en conjunto con otros productos endpoint y antivirus de otros proveedores, ¿sí? Algo importante para descartar de InterceptX, que lo vamos a ver más adelante, es que pueden convivir en un mismo equipo junto con otros vendors y complementarse entre sí. También tenemos soluciones móviles que permiten a nuestros clientes asegurar y controlar los dispositivos y los datos que estos contienen. Y por supuesto, también tenemos la protección para servidores que en plataformas Windows y Linux. A la izquierda tenemos toda la parte de puertas de enlace, de perímetro de red, principalmente con los firewall UTM y de nueva generación. Si bien nosotros nos centramos hoy por hoy en hablar los firewalls de nueva generación, los XG, aún existe en el mercado el firewalls UTM. Tenemos también soluciones wireless con access point tanto para interior como exterior y soluciones de securitización para servicios web e email. En el centro de nuestro portfolio se encuentra Sophos Central, que es la plataforma de seguridad en la nube,
que permite a los clientes administrar todos los productos a través de una interfaz simple e intuitiva, y lo que se traduce finalmente en ahorrar tiempo y esfuerzo en las distintas, en los recursos de IT. Una visión un poco más, más clara de nuestro portfolio. Como les mencioné, todas las soluciones de endpoint y las soluciones de perímetro. En Sofos Central tenemos, que es la consola para gestión de los productos, tenemos tres variantes. Por un lado tenemos la parte de admin, que sería desde la cual se pueden manejar todos los productos. La parte de partner, donde nosotros como partner podemos brindar un servicio gestionado a nuestros clientes finales, administrando no solamente los dispositivos, sino también el licenciamiento de esos dispositivos, de forma tal que el cliente final no tenga que invertir en recursos y en un sector que administre sus dispositivos, sino que se los vamos a estar ofreciendo como servicio. Para un cliente así va a necesitar un self-service portal donde va a estar accediendo en modo solo lectura para ver distintas alertas y reporterías, ¿sí? Sofos Central puede ser es una solución provista por Sofos en la nube, pero también hay opciones de instalarlo on-premise. La posibilidad de instalarlo on-premise obviamente disminuye algunas de las prestaciones, como por ejemplo toda la parte de Cloud Intelligence y de Analytics que tiene Sofos Central en nube. Por debajo tenemos toda la parte, como les mencioné recién, toda la parte de soporte y laboratorio de parte de Sophos, la parte de Cloud Intelligence, la parte de analítica y la parte de Sophos Labs, que es un laboratorio desde el cual las 24 horas se trabaja en lo que es la investigación y el desarrollo en la investigación de nuevas amenazas y en el desarrollo de las distintas firmas y contramedidas y mejoras que requiere en las distintas soluciones. Bien, ¿cuál es nuestro posicionamiento en los distintos indicadores del mercado? Sofos tiene una posición única en el mercado, siendo líder del cuadrante mágico de Gartner en las plataformas UTM y Endpoint Protection. En el caso de Endpoint Protection, es líder en el cuadrante mágico de Gartner desde el año 2000. 7. Y además, Sophos también ha sido líder por Forrester desde 2016 para lo que tiene que ver con Endpoint Security Suites. En su momento, Forrester había afirmado, cuando publicó esta presentación, afirmó que era una estrategia de Sophos por ser una estrategia de punto final que es insuperable. Dentro de lo que es el mercado de la seguridad, de la ciberseguridad, hay muchos vendors, pero el diferenciador principal que tiene Sophos es la posibilidad de hacer foco en ambas partes de la ciberseguridad, el balanceo entre lo que es el endpoint y el networking, ¿sí? No solamente el foco está en networking, en el firewall, sino también en la seguridad del endpoint. Ese es el gran diferenciador que hoy por hoy tiene Sophos en el mercado. Bien, el primero de nuestros productos más importantes, Sophos Endpoint Protection. Intercept nos provee una protección de punto final más completa del mercado, lo que nos permite protegernos contra lo desconocido, frenar un ataque de ransomware y evitar que los atacantes comprometan nuestras máquinas. ¿Cómo lo hace? Lo hace primero con algo que damos en llamar como la seguridad predictiva a través de Deep Learning. Deep Learning, como ustedes saben, es una tecnología que está hoy por hoy muy, muy incorporada al mercado de la ciberseguridad para el desarrollo de
descubrimientos de amenazas de día cero. En el caso de Sophos, ha desarrollado una variante mucho mejor que de Machine Learning, a la cual ha dado en llamar Deep Learning. Justamente es una solución más inteligente, porque realiza un proceso de datos a través de capas mucho más de múltiples capas de análisis, lo cual lo traduce en un modelo considerablemente más potente, ¿sí? Es más escalable, el aprendizaje se escala elegante a cientos de millones de muestras a través de Sophos Lab, con lo cual el modelo puede memorizar todo un panorama de amenazas observables, es decir, tener una visión genérica de una misma amenaza desde distintos puntos para tener más enfoques y saber cómo contrarrestarla. Y lo más importante que también nos diferencia en el mercado es que es mucho más ligero, ¿sí? El consumo de recursos y en los dispositivos cuando aplicamos el deep learning es muy inferior respecto de la competencia. El modelo de deep learning que utiliza InterceptX fue reconocido por SG Labs. ¿Cuál es el diferenciador que tenemos con Deep Learning desde Sophos? El primero y principal es la experiencia. El motor, los algoritmos de Deep Learning que utiliza Sophos fueron desarrollados por DARPA, que es una agencia de proyectos de investigación, de investigación avanzada de defensa en Estados Unidos, que ha desarrollado esta tecnología de descubrir el ADN de un malware y otras amenazas, justamente para realizar el descubrimiento de la amenaza previo a que se realice el ataque. Por otro lado, tenemos la parte de la performance, como les había dicho recién. Está por laboratorio, se ha garantizado que se detecta y se frena las amenazas en 20 milisegundos. Y se frenan los malware desconocidos sin necesidad de tener una firma por detrás, ¿sí? Es decir, no necesitamos tener una actualización previa para que InterceptX detecte un malware. Por otro lado, también está la experiencia, como les mencioné, no solamente que ha sido desarrollado por una agencia gubernamental de desarrollo de análisis y desarrollo de soluciones de ciberseguridad, sino que también es un producto que viene en desarrollo desde el año 2010, ¿sí? Una de las principales funciones que hoy por hoy el mercado busca en una solución Endpoint Protection tiene que ver con frenar el ransomware. Como ustedes saben, el ransomware es una amenaza que intenta secuestrar o encriptar nuestros archivos para luego pedir algún rescate. Frente a esa amenaza tenemos dos opciones dentro de InterceptX. Por un lado tenemos CryptoGuard, que es un feature que toma una copia justo antes de que los archivos sean escritos por un proceso malicioso. O sea, el proceso malicioso fue detectado y CryptoGuard toma una copia de seguridad de ese archivo para luego poder restaurarlo, primero protegerlo y luego poder restaurarlo, además de poder aislar los procesos maliciosos. Eso hace CryptoGuard como File Protection, y por el otro lado tenemos a WiggGuard, que no solamente protege
el disco, sino también el área de buteo. Ustedes saben que hace unos años ha habido un malware de tipo ransomware llamado Petya, el cual no solamente afectaba el disco, sino también afectaba el área de sistema operativo del disco, con lo cual no solamente la máquina no podemos acceder a la información, sino que también no podía bootear la máquina, ¿sí? La opción de WiiWare nos provee una encriptación total del disco, de forma tal de que al momento de llegar un ataque no pueda realizar la escritura sobre el disco. Bien, ¿qué otros ataques deniega Intercept? Por un lado tenemos toda la parte de malware, como ya mencioné. También tenemos la parte de los malware sin archivos. Ustedes, como saben, hoy por hoy en el mercado también hay malware que no tienen un archivo para analizar, como se hacía antiguamente, sino que son es un proceso que se instaló en la memoria de alguna forma. No es un archivo que va a ejecutar o que va a manipular a algún usuario. Y justamente ahí es donde también tenemos que prevenir, porque la mayoría de los ataques consisten en dos o más técnicas, de forma tal que el ataque sea efectivo. Por eso necesitamos tener el freno, digamos, del ataque y el análisis de todo lo que tiene que ver con los procesos en memoria, las distintas formas en las que el exploit quiere tomar el control del equipo. Bien. Interceptex viene con una solución EDR. Si bien podemos utilizar Interceptex solo, también tenemos Interceptex con EDR. Justamente EDR lo que nos va a estar brindando es una protección mucho más fuerte, ya que va a integrar no solamente la solución que estuvimos viendo, sino también que va a estar evitando los datos innecesarios a la hora de tener el reporte de lo que está sucediendo en nuestra red. Justamente se aplica este motor de inteligencia artificial que mencionamos anteriormente para poder tener datos de los incidentes de forma prioritaria y las distintas percepciones de seguridad para guiar a los profesionales de IT en una respuesta rápida frente a un incidente. Por un lado tenemos la protección de solución endpoint mejor calificada, la ligereza de trabajo de la solución EDR y al final del día tenemos una optimización de los recursos, no solamente los recursos técnicos, sino también de los recursos humanos, ya que la reportería final, luego de un incidente, va a ser clara y concisa para que el profesional de seguridad o de TI pueda ver con claridad qué es lo que sucedió y de qué forma se actuó. En lo que tiene que ver con el análisis de MRG FITAS, Sophos se posiciona como el mejor vendor que tiene respuesta anti-malwares y aplicaciones desconocidas. Y justamente el promedio entre ambas es bastante,
bastante mayor al que tiene la competencia. Nuevamente, la reportería, cuál el nivel de respuesta verde que tiene Sophos frente a los distintos tests de exploit que se han realizado. Además de toda la parte de seguridad que hemos visto, el stop, frenar el ransomware, el exploit, el malware y obviamente su esencia que es la protección antivirus, Intercept también trae más funcionalidades. Una de ellas es el Application Control, con el cual nosotros como administradores vamos a poder bloquear no solamente aplicaciones que sean maliciosas para nuestra red, como algún tipo de motor de descarga, sino también aplicaciones que no tienen que ver con las tareas diarias que realiza nuestro personal en sus equipos, como por ejemplo el caso de las plataformas de streaming. De forma tal que no solamente nos estamos enfocando en solucionar o prevenir distintos problemas de seguridad, sino que también estamos haciendo, gestionando los recursos y los consumos de ancho de banda de aplicaciones que no tienen que ver con las tareas que realiza nuestra gente. Otra funcionalidad es el de Device Control, donde vamos a poder gestionar qué tipo de USB va a poder conectar el usuario en la laptop que le estamos brindando, ¿sí? De esta forma nos evitamos que, de alguna forma, evitamos que se conecten teléfonos celulares como discos de almacenamiento o simplemente les limitamos el acceso al pendrive que nosotros le hemos brindado o que nuestro cliente le ha brindado, por supuesto, evitando que sean otros dispositivos los que se conecten a la máquina, ¿sí? Hay distintas formas de tunear, por decir una manera, de configurar esta política de device control. Aquí, si bien está representado con pendrives, también se puede limitar el acceso de los teléfonos celulares. Ustedes saben que cuando se conectan a una laptop, el teléfono celular puede ser utilizado tanto como para carga como para almacenamiento externo. Justamente tenemos la posibilidad de reducir o de configurar la política para que el usuario solamente pueda utilizar los USB para cargar el celular y no poder transferir archivos, dando permisos, como les mencioné, para determinados dispositivos. Al igual que con Application Control, también tenemos la posibilidad de limitar los accesos web a determinados sitios, no solamente por su contenido malicioso para nuestra red, sino también por las distintas funcionalidades que tienen los usuarios a la hora de navegar. Es decir, podemos limitar el acceso a sitios de redes sociales o de streaming y sí habilitar el acceso a otros sitios que tengan que ver con lo laboral. Todas estas tres políticas que les mencioné, el Device Control, el Application Control y Web Control, el agente endpoint lo realiza en el dispositivo final, por supuesto, con lo cual el escenario final va a ser que no importa dónde esté el usuario, la protección la va a tener por igual, ¿sí? Independientemente de si esté conectado a internet, en el caso del Device Control, el agente residente de Sophos Endpoint Protection va a estar controlando el acceso a los distintos dispositivos USB. En el caso de Web Control y Application Control, y sí, por supuesto, necesitamos la conexión a internet, pero no es mandatorio, por supuesto, que el usuario esté en nuestra red, ¿sí? De ahí la esencia y la importancia de tener una consola
en la nube para gestionar y tener el management central de la solución. Bien, hemos tenido una amenaza, se ha resuelto, ha pasado el incidente, ha pasado la tormenta y nos piden, o el cliente quiere saber cuál ha sido, cómo ha sido la trazabilidad de esa amenaza, por dónde ingresó, cómo ingresó, cuándo y qué es lo que y qué es lo que ha hecho, ¿sí? Entonces, Intercepec nos brinda, desde Sofo Central, nos brinda el análisis de causa raíz, donde nos va a indicar dónde comenzó el problema, qué tipo de archivos o qué tipo de procesos ejecutó en ese equipo y de qué forma se fue encadenando a otros procesos hasta que finalmente lo hemos podido frenar, ya sea por la solución endpoint o por la solución de el firewall perímetro, ¿sí? Otra de las herramientas que poseemos dentro de InterCPX es el Sophos Clean, justamente en base a lo que hablábamos recién, el día después o el momento después de un ataque o de algún reporte de amenaza en algún equipo, necesitamos asegurarnos de que no haya quedado rastros del malware. Ahí está Sophos Clean para no solamente limpiar automáticamente lo que haya sucedido, los restos de malware, sino también, obviamente, limpiar el código malicioso y las claves de registro que hayan sido modificadas. Entonces, para hacer un resumen, InterCPX nos brinda la parte básica de todo Endpoint Protection, todo lo que tiene que ver con las amenazas conocidas a través de firmas y bases se van actualizando periódicamente. El freno al ransomware a través de las aplicaciones, de la funcionalidad de CryptoGuard para proteger los archivos antes de que puedan ser encriptados por un proceso externo. No solamente la protección del archivo, sino también el aislamiento de ese proceso malicioso que quiere encriptar el archivo. Tenemos toda la parte de deep learning, de inteligencia artificial, con la cual vamos a poder reconocer amenazas que aún no han sido conocidas. ¿Vale? Suena raro, pero justamente los machine learning y en el caso de Sophos Deep Learning buscan reconocer distintas amenazas que todavía no han sido reconocidas por las herramientas y de eso se trata Deep Learning. Y luego tenemos también parte de lo que tiene que ver con el antivirus y el anti-exploit, junto con las distintas técnicas de exploit y de fileless para las amenazas de exploit. Estas cuatro funcionalidades, junto con el Application Control, Web Control y Device Control, forman Sophos InterceptX. Nuestro otro producto foco, nuestro producto estrella, es el firewall perimetral XG. Primero y principal, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un firewall? Permítanme un segundo que tengo un mensaje en pantalla que me está. Bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un firewall de nueva generación? Del lado de afuera, del lado de Internet, tenemos distintos tipos de amenazas. Malware, ransomware, procesos de ataque, exploits, amenazas desconocidas.
Y del lado de adentro tenemos toda la información, digamos, tenemos todos nuestros endpoints y nuestra información confidencial. Perdón, ¿eh? Ahí estamos. Bien. Entonces, por un lado, lo que nos va a brindar un firewall de nueva generación va a ser la visibilidad y el control de la información que está. De la información y el tráfico que está saliendo, es decir, vamos a estar analizando el tráfico en las distintas aplicaciones para saber qué es lo que está, en qué se está consumiendo nuestro ancho de banda y nuestros procesos del firewall. Vamos a bloquear los ataques, no solamente vamos a bloquear a través de configuraciones de ACLs accesos, sino también que vamos a estar bloqueando ataques. Y también vamos a estar frenando las distintas amenazas internas que podemos tener en nuestra red. Nosotros tradicionalmente cuando hablamos de ciberseguridad y de firewalls hablamos de todo lo que hay del lado de afuera, hablamos de frenar lo que viene de Internet, pero muchas veces se pierde el foco de que también nuestra red puede ser una amenaza, puede tener algún tipo de malware, algún tipo puede formar parte de tener equipos que forman parte de una botnet, o lo que tiene que ver con la fuga de información también. Entonces, con un firewall de nueva generación, no solamente vamos a estar bloqueando amenazas externas, sino también reconociendo y evitando las amenazas internas. El gran problema que tenemos hoy por hoy en el mercado de la ciberseguridad con los distintos con las distintas plataformas de firewall es justamente tener la posibilidad de tener la visibilidad y la detección, visibilidad de forma sencilla y la detección de forma clara de qué es lo que está pasando en la red. Requieren de conocimiento para poder hacer un análisis, una investigación, y también necesitamos tener recursos para poder hacer la respuesta a los incidentes. Esto se traduce en que digamos, la queja típica de los usuarios cuando ven un firewall tiene que ver con la dificultad para el uso. La protección incompleta o pobre, es decir, que hay partes en las cuales se requieren horas de un analista de seguridad, de SOC, para poder dar con la amenaza y poder hacer una contramedida. Y generalmente se pone el foco en la parte externa del firewall, es decir, de lo que está el tráfico entrante desde Internet, con lo cual muchas veces nos olvidamos de lo que está pasando dentro de nuestra red. Justamente en ese sentido es donde vamos a tener lo que damos en llamar como seguridad sincronizada, donde vamos a tener el firewall XG en el lado perimetral de nuestra red y el Sophos InterceptX Advanced con EDR, que es nuestro producto de endpoint que presentamos anteriormente. Y entre ellos van a estar compartiendo un protocolo particular de Sophos, que es justamente el Security Herbert y lo que es la Application Control sincronizada. Si bien esto lo vamos a ver más adelante, les adelanto, básicamente lo que tenemos en este entorno de seguridad sincronizada es la posibilidad de que el endpoint y el firewall trabajen en conjunto frente a las amenazas y no como agentes separados. Este es el gran diferenciador que tiene Sophos respecto de la competencia. ¿Por qué? Porque nosotros, en el lugar de un administrador de seguridad, vamos a tener una reportería de un endpoint y por otro lado vamos a tener reportería de un firewall. Pero en este caso vamos a estar
van a estar trabajando en conjunto y de forma automatizada. Entonces, ya no vamos a tener que sentarnos, o el administrador no va a tener que sentarse a ver la reportería del endpoint y la reportería del firewall y ver en qué punto hay concordancia y correlatividad en los eventos. Esto ya lo va a estar haciendo el mismo motor de seguridad sincronizada de Sophos. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos con el firewall XG? Por un lado, tiene que ver con la principal es el reconocimiento y la información sobre amenazas ocultas, identificar los usuarios de riesgo, identificar aplicaciones desconocidas y, como ustedes pueden ver, tener un dashboard bastante claro e intuitivo a la hora de poder revisar el estado de salud de nuestra red perimetral, ¿sí? Digo red perimetral porque estamos hablando del firewall, pero en definitiva estamos hablando de, cuando hablamos de los usuarios, también estamos hablando de lo que está pasando puertas adentro de la red. El bloqueo de amenazas desconocidas. No solamente tenemos un excelente motor de IPS y de sandboxing junto con lo que es Deep Learning, sino también que tenemos, junto con entre el XG y el Endpoint Protection, tenemos una suite de protección que hace este bloqueo y este descubrimiento y este bloqueo bastante sencillo. Y como les mencioné anteriormente y vamos a desarrollar más adelante, tenemos la respuesta automática a los incidentes a través del protocolo propietario de Sophos, que es Security Herbert, y la integración de los del estado de salud de los dispositivos a la hora de configurar una política. Esto quiere decir que si tenemos un dispositivo interno con una laptop en nuestra red que esté infectada, no va a poder realizar, vamos a poder configurar la política para que no pueda realizar ningún tráfico. Además de eso, si no lo hubiéramos configurado, el mismo motor de XG automáticamente va a aislar a los dispositivos que estén infectados. Es decir, un dispositivo que está, una laptop que está conectada a una red con un Sophos XG y tiene algún tipo de malware, algún tipo de amenaza, que está realizando algún tipo de tráfico malicioso, va a ser automáticamente aislada de la red en el firewall y en el endpoint, si es que también tiene el InterCPX. Y además, si esto no se soluciona, además tenemos la posibilidad, obviamente vamos a tener la reportería que nos va a informar de esa situación para que podamos tomar las acciones necesarias. Y además, como les dije anteriormente, tenemos, cuando configuramos un ACL en el firewall, van a ver que tenemos también la posibilidad de setear los distintos estados de salud de ese endpoint. Por ejemplo, que el endpoint esté funcionando y actualizado y que no esté deshabilitado y demás. Es decir, tenemos varias barreras, además de barreras configurables para poder evitar que un equipo en estado de salud infectado pueda estar haciendo daño en nuestra red y hacia Internet. Bien, las distintas ventajas, además de la parte técnica, tenemos por un lado la conectividad flexible, tenemos equipos modulares para escritorios, en donde tenemos conexiones para, no solamente tenemos interfaces y antenas Wi-Fi, sino que también tenemos la posibilidad de integrarlos con redes 4G.
la posibilidad de configurar los puertos en bypass, las distintas líneas de lo que es, de lo que vamos a llamar como FlexiPort, son los módulos para tanto para fibra como para cobre, y los dispositivos red. Los dispositivos red son equipos propietarios de Sophos que van a ser las veces del punto remoto en una VPN site-to-site, es decir, que a la hora de tener necesitar una VPN site-to-site para una poca cantidad de clientes, de usuarios, no vamos a necesitar comprar otro firewall, sino adquirir un equipo red que, al ser propietario, solamente funciona contra un XG y no tiene ningún tipo de licenciamiento. Es un dispositivo que tiene, por supuesto, no es un firewall, sino que es un punto remoto en el cual la red de una sucursal remota se va a estar conectando para poder ser el otro punto de una VPN. Estos dispositivos se venden, como les dije, sin licenciamiento y se conectan contra los XG. Otra de las ventajas que tenemos con Sophos XG, tenemos toda la parte de continuidad del negocio y la parte del management intuitivo y sencillo. Por un lado, tenemos en los distintos modelos la posibilidad de incorporar las fuentes redundantes, ya sean internas o externas, según el modelo. La posibilidad de los drive hot swap y los distintos puertos de management. Por último, y quizás algo que importante recalcar a la hora de hablar de la marca es, por supuesto, el reconocimiento de la industria a través de los distintos organismos de laboratorio que hacen los test de performance de los productos. Dentro de las funcionalidades, de los features que nos va a estar brindando el XG Firewall desde Sophos Central, va a ser justamente toda la parte de reportería, perdón, desde Sophos Central y, por supuesto, y además, en este caso, desde el mismo equipo, ¿sí? Ustedes tienen la posibilidad cuando hablamos de Sophos XG Firewall, hablamos de Sophos Central en la nube, pero también tenemos la posibilidad de gestionarlo localmente a través de una interfaz de management, como se hace habitualmente con cualquier dispositivo de red. Justamente aquí estamos hablando del on-box reporting. Dentro del mismo dispositivo tenemos la posibilidad de tener esta granularidad para ver cuáles son las aplicaciones que está detectando nuestro firewall que están cursando tráfico desde o hacia Internet, no solamente a nivel aplicaciones, sino también a nivel usuarios, y de esta forma poder tomar las distintas medidas que sean necesarias. Hoy por hoy en el mercado, Sophos es el único vendedor que vende este tipo de reportería tan granular y tan al detalle on-box, ¿sí? En general, en el mercado, este tipo de soluciones son una licencia aparte o un dispositivo aparte. Desde el dashboard principal de nuestra gestión de firewall vamos a tener la principal reportería, digamos, apenas ingresamos a nuestro firewall para gestionarlo, vamos a tener la posibilidad de reconocer las distintas amenazas y sistemas o dispositivos que tenemos en riesgo, ¿sí? Acá, justamente con el protocolo que les mencioné anteriormente, Security Herbert. Las aplicaciones que están cursando tráfico y que no conocemos, ¿sí? Dentro del tráfico que hay en Internet, no solamente hay URLs, sino también hay también aplicaciones particulares que posiblemente
si sean aplicaciones maliciosas, puede que no sean reconocidas. Entonces, ahí es donde el administrador va a tener la claridad de que hay determinada cantidad de aplicaciones que el firewall no está reconociendo y que quizás requieran de esa asistencia del administrador. Las distintas amenazas y archivos que estuvimos mandando al SAMSTOR para su análisis y en qué estado están. UTQ, que es el indicador de los usuarios riesgosos. Un usuario riesgoso lo considera a partir de la sumatoria de distintas variables, como por ejemplo la cantidad de reportes de amenazas en el endpoint o de reportes de tráfico malicioso en el firewall. Por eso es importante cuando el cliente implementa una solución de firewall o de endpoint o ambas, tener la visibilidad de nivel usuario justamente para poder entender si la amenaza la amenaza o el problema que estamos teniendo en nuestra red es parte de un malware, un exploit o es un comportamiento de usuarios que deberíamos corregir. Tenemos el ATP, que es el Advanced Threat, que es justamente toda la parte de amenazas internas de la red hacia afuera, como les mencioné anteriormente. Ustedes, para los que no lo saben, el IPS es para tráfico, amenazas entrantes, es decir, tráfico que viene desde Internet hacia nuestra red. El IPS lo filtra justamente para evitar el tráfico malicioso en nuestra red. Y en el caso inverso del tráfico saliente desde nuestra red, el feature se llama Advanced Threat. Justamente va a analizar que el tráfico que está enviando nuestro endpoint sea una laptop, un celular o un servidor, sea tráfico, no sea tráfico malicioso. Luego también tenemos la reportería de lo que son las aplicaciones que están siendo descubiertas. ¿Sí? Acá ya estamos hablando de report y no de log. Los logs aquí, si bien se representan de forma gráfica, tienen que ver con lo que está pasando en este momento. Aquí la reportería, fíjense que habla de cosas que se hicieron con anterioridad. Justamente el objetivo de estos reportes es poder tener un seguimiento de cómo va evolucionando las distintas medidas que va tomando el administrador. En este caso particular están hablando de las aplicaciones de riesgo, los websites que tienen algún tipo de cuestión objetable, como por ejemplo puede ser que sea una red social o algo que no corresponda a la parte laboral o que quizás sea un sitio web malicioso. Y luego, por último, en este caso, hablan de lo que son los ataques de intrusión. Nuevamente, como les mencioné anteriormente, Sophos es la única marca en el mercado que ofrece este nivel de riesgo y visibilidad y de reportería. Muchos clientes empiezan a trabajar o han empezado a trabajar con lo que son las nubes y nos preguntan sobre la seguridad y el tráfico que están cruzando hacia las nubes. Este feature de CASB Cloud App Visibility Shadow IT Discovery, justamente lo que busca es darle visibilidad no solamente al XG, sino por supuesto al administrador y a la gerencia de IT, una visibilidad y una comprensión del uso de las aplicaciones en la nube
que se están utilizando desde nuestra red, ¿sí? Ustedes saben que el tráfico en la nube tiene distintos patrones de medida, entonces justamente aquí vamos a poder tener la visibilidad y después más en detalle cuáles son las aplicaciones que hemos sancionado y que están cursando tráfico, cuáles están cursando tráfico porque les corresponde, y sobre todo, qué volumen de tráfico estamos enviando a la nube, ¿sí? Este nivel de visibilidad es importante justamente porque hoy por hoy en el mercado los firewalls no están, no todos los firewalls de nueva generación tienen la posibilidad de darnos esta granularidad, este detalle de qué aplicaciones, de qué forma, de qué volumen de tráfico y demás están manejando, ¿sí? En general, en el mercado esta solución se vende aparte en otra licencia. Bien, como les mencioné al principio y como habrán visto en alguna página de la marca, con algún hacer simple, ¿sí? Sophos tiene como premisa hacer simple la ciberseguridad y una de las características particulares y esenciales en un firewall es la configuración de una regla. Como ustedes pueden ver, acá tenemos las distintas opciones a la hora de la configuración. Primero, en la parte de todo lo que es la protección contra malware, vamos a tener la posibilidad de utilizar un segundo motor de antivirus, incorporar la inspección de SSL, que lo hace dentro de la misma caja, dentro de la misma solución. La posibilidad de enviar al sandboxing las distintas amenazas que hayan sido detectadas. Luego, eso por la parte de malware. Luego, en la parte avanzada, vamos a tener, por un lado, el IPS, protegiéndonos de lo que tiene que ver con las distintas amenazas, que en este caso particular van a ser en una regla desde la LAN hacia Internet, es decir, en este caso el administrador que configura esto está buscando que evitar que nuestra red o detectar que nuestra red sea parte de, por ejemplo, una botnet, ¿sí? Después tenemos políticas de traffic shaping, la posibilidad de aplicar el web filtering en el perímetro, en el firewall, el application control, la parte, digamos, tradicional de networking, con todo lo que tiene que ver con el NAT, ruteo y la priorización. Pero me quiero detener particularmente con este detalle que está acá en el centro, que es lo que hablé hace unos slides anterior. La posibilidad que nos da el firewall, además de todas las contramedidas que ya estuvimos enumerando, poder aplicar el estado de salud del endpoint a la política. ¿Qué quiere decir esto? Que además de cumplir con todas las con todos los requerimientos de la política, el endpoint que va a estar cursando este tráfico tiene que tener un estado de salud o un headset en estado verde. ¿Qué quiere decir estado verde? Que puede realizar, que está en estado de salud sano, ¿sí? ¿Para qué nos puede servir esto? Justamente para que ante una situación de que, por ejemplo, el endpoint tenga, el dispositivo final tenga el InterceptX deshabilitado o haya tenido algún error y no esté funcionando bien, va a estar en modo verde o en modo rojo en realidad también, con lo cual le vamos a estar impidiendo ese tráfico. De esta forma evitamos que si hubo una manipulación del dispositivo final para instalar o contaminar nuestra red,
sea el firewall el que frene esa propagación, ¿sí? De esta forma nos evitamos que nos infecten de forma directa internamente en nuestra red. Tengan presente, pues lo mencioné anteriormente, que de no configurarse o no utilizarse esta funcionalidad, también tenemos a nivel endpoint, en Intercept, tenemos la posibilidad de que frente a una amenaza se bloquee el dispositivo, ¿sí? Se aísle de la red. Tenemos muchas contramedidas para evitar la propagación de una amenaza. Bien. Justamente aquí tenemos la parte de visualizar lo que está haciendo nuestras distintas políticas, ¿sí? Justamente en este caso, la posibilidad de tener la visión completa de lo que está sucediendo, ya no solamente a nivel endpoint o a nivel usuario, o a nivel aplicación o a nivel nube, sino también a nivel de las distintas políticas que hemos configurado. Bien, hasta ahora yo cuando les mostré las distintas consolas hablamos de Sofo, el manager incorporado del XG Firewall. Pero el XG Firewall también se puede incorporar a Sofo Central, que es como les mencioné anteriormente, es la solución en la nube de Sofo para la gestión de sus distintos productos, donde vamos a tener el mismo dashboard con la misma reportería, ¿sí? Pero aquí ya no vamos a estar dentro de una red, dentro de la misma red del firewall, sino que vamos a poder manejarlo remotamente, ¿sí? Sobre todo en estos tiempos en los que en algunos países todavía seguimos trabajando de forma aislada y en distintos ambientes de home office. Bueno, la posibilidad de administrar no solamente el firewall, sino también los endpoints desde Sofo Central. ¿Cuáles son los beneficios de esto? No solamente el acceso remoto, obviamente segurizado, sino también la posibilidad de tener los distintos niveles de reportería en cualquier momento y en cualquier lugar. Manejar, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el management de actualizaciones de firmware, los distintos tipos de alertas, el estado de salud de la red y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la parte administrativa, el licenciamiento y estado digamos, de los niveles de licenciamiento que tenemos en los distintos productos. Además de tener una única consola desde la cual vamos a estar gestionando todos los productos de Sophos. Recuerden que no requiere una licencia, ¿sí? Entonces, cuando nuestro cliente compra el firewall XG, ya tiene el acceso, tiene la posibilidad de gestionarlo desde Sofo Central. Y además, tenemos la posibilidad de tener un Sofo Central para partners que quieran brindar un servicio hacia sus clientes finales. Bien. Acá en detalle quedó este slide que me parece que quedó mal en el orden. Como pueden ver, el detalle, se los muestro el detalle de cómo visualizamos el estado de salud de nuestra red, viendo qué equipos están en riesgo, cuántos equipos están en investigación, cuáles tienen un warning porque hubo algún tipo de problema en el equipo, en el endpoint, y qué tipo a partir de allí, saber qué tipo de acción vamos a tomar como administradores. Bien, para finalizar,
Antes de seguir con el... Veo que hay manos levantadas. Bien. Bien, Lucas Gamarra me preguntaba si existe Sophos Central on-premise. Sí, Lucas, existe Sophos Central on-premise. El problema con Sophos Central on-premise es que se pierde toda la posibilidad de distintas funcionalidades que la nube de Sophos nos está brindando en lo que tiene que ver con el análisis y análisis e investigación de Sophos Labs y digamos, toda la información que nos brinda la nube de Sophos. Ahí es donde hay distintas diferencias respecto a la funcionalidad. Existe todavía on-premise porque ahí todavía tenemos clientes que están buscando mantener la gestión de forma digamos interna en su red. Bien, para los que me preguntaban, veo que preguntaban por el tema de la certificación. Justamente esta presentación abarca los contenidos de la certificación de Sales Consultant actual, ¿sí? Y sobre el material, sí, esta es una presentación del contenido. El material lo pueden acceder, el material completo, junto con los exámenes y videos, incluso el material está tanto en PDF como en videos, pueden acceder desde el Partner Portal. Ahora, al finalizar, si quieren les muestro a dónde hay que acceder. Quería detenerme acá antes de continuar para ver si hay alguna otra pregunta. Bien, sobre las herramientas de gestión y administración, si bien en la presentación está en inglés, ustedes desde el Sophos Central pueden customizar los distintos idiomas, con lo cual no va a haber problema con eso. Sí. Bien, continuamos. Hasta ahora, entonces, les mencioné, bueno, les presenté la marca Sophos, les presenté el producto estrella de Endpoint Protection, que es InterceptX Advanced con EDR. Y hablamos del firewall de nueva generación para la securitización perimetral, que es el XG. Ahora, entre ellos dos, como les mencioné en algún momento, en algún slide, trabajan en conjunto para lo que damos en llamar como seguridad sincronizada. ¿Qué necesitamos para hablar de seguridad sincronizada? Justamente, como les decía, Sophos Central InterceptX y el firewall XG.
¿Cuál es la realidad hoy por hoy en términos de ciberseguridad? Por un lado, tenemos ataques cada vez más complejos. La superficie de ataque o los objetivos de los ataques son cada vez se van expandiendo cada vez más. Y el gran problema que tenemos en muchos clientes a la hora de un ataque es justamente la descoordinación de las defensas. Ustedes saben que no siempre el ataque que nos está el ataque o el issue que estamos detectando en un incidente puede ser un efecto distractor para el departamento, para el SOC o para la gente de IT, justamente para poder realizar algún otro tipo de ataque en el cual puede haber un robo de información y demás. Por eso es importante justamente la posibilidad de tener una acción de defensa coordinada. Y obviamente toda la parte de lo que tiene que ver con los recursos. Casi la mitad de las organizaciones que fueron reportadas por SG Group hablan de que no tienen el nivel o el skill suficiente de ciberseguridad para la realidad actual de lo que es la seguridad en Internet. Entonces, ¿cuál es el beneficio de tener la seguridad sincronizada? Por supuesto, la principal, y es con la que vamos a presentar siempre los productos, es con la simplificación del management para la gente de IT, lo cual se traduce posteriormente en una optimización de los recursos que tenemos en el departamento de IT. Pero también desde el punto de vista técnico tenemos una incrementación de la visibilidad porque estamos viendo todo el entorno de nuestra red, no solamente el perímetro en términos de tráfico que ingresa desde Internet, sino también estamos viendo bien. Perdón, ahí justo. Bueno, buena visión. Ahí está. Bien. Les decía, entonces, el beneficio de tener la seguridad integrada y sincronizada es principalmente simplificar y mejorar el management que hace el team de IT. Aumentar y mejorar la visibilidad. Vamos a estar viendo no solamente lo que pasa en el perímetro, sino también vamos a poder ver lo que pasa en los dispositivos internos y tener un cross de esa información desde Sofos Central y tener certeza de lo que está pasando y no tener que el administrador o el SOC tenga que estar haciendo correlaciones fuera de las herramientas, ¿no? Esta mejora de la visibilidad también implica, perdón, la posibilidad de reducir los riesgos y producir una respuesta rápida frente a los distintos incidentes. Bien, como les mencioné, la posibilidad de tener la protección de forma conjunta, tener una visión en tiempo real de la información de lo que está pasando y tener el control y la respuesta automática a los incidentes. Bien, ¿cómo funciona la seguridad sincronizada? En estudios del laboratorio y del mercado, básicamente cuando no tenemos seguridad sincronizada, cuando tenemos el endpoint por un lado y tenemos el firewall por el otro, tenemos al menos como mínimo 2 horas, que pueden ser después días o semanas, en las cuales
Identificamos el usuario, los procesos, el equipo en cuestión que fue afectado y lo más grave de todo, ¿qué otros impactos tuvo esa amenaza? ¿Sí? No solamente se trata de resolver y limpiar el equipo afectado, sino también ver hacia dónde se propagó. Eso nos puede llevar al menos 2 horas, pero pueden ser días y semanas. Con la seguridad sincronizada tenemos la posibilidad de reducir a menos de 8 segundos, y estos son resultados del testing de laboratorio que hace SG, para la respuesta automática frente a una amenaza, ¿sí? Es decir, el endpoint detectó una amenaza, entonces automáticamente se aísla de la red, evitando que esa amenaza se propague, ¿sí? Luego habrá, mientras está aislado de la red, va a tener distintas acciones como, por supuesto, la reportería a través de Sofocentral Central y la autolimpieza de la amenaza que tiene. Bien, un escenario típico sería un endpoint que tiene el estado de salud en verde. Que detecta y bloquea un malware y se lo comunica a Sofocentral Central. Su propio estado de salud pasa a ser rojo. Por lo tanto, el firewall va a estar aislándolo. El firewall va a estar aislando a esta IP, a este dispositivo de su tráfico habitual. Por supuesto que vamos a seguir teniendo gestión del endpoint desde el Sofocentral Central. La limpieza automática que hace sobre el malware lo hace el InterceptX en el endpoint. Y una vez que ha finalizado esa tarea, vuelve a su estado de salud verde, es decir, que vuelve a estar óptimo y saludable para seguir operando en la red. El endpoint se lo comunica a Sofocentral Central se lo notifica al XG y XG le vuelve a brindar el tráfico, la posibilidad de cruzar tráfico hacia el resto de las redes. Un dato importante que aquí no está mencionado, pero lo aclaro, para los que saben de redes, saben que este endpoint está conectado en una red que comparte con otros dispositivos, ¿sí? Con otras laptops de otros usuarios. Al momento en que se detectó el malware y lo bloquea y su estado de salud pasa a rojo, no solamente notifica a Sofocentral Central, sino que también el mismo dispositivo se aísla. ¿Por qué? Porque no solamente el tráfico va a ir a el tráfico malicioso o de propagación que va a estar enviando este endpoint puede ir a internet o a otra red, como por ejemplo una DMZ, sino que también puede ser un movimiento lateral, otra de las frases y palabras que están hoy por hoy en las charlas con los clientes y en los distintos productos de la industria. ¿Cómo nos protegemos del movimiento lateral? Que el movimiento lateral es cuando mi laptop contamina, por decirlo de una manera, a la laptop que tiene mi compañero en la misma red, ¿sí? Ese tráfico de red no va a pasar por el firewall, por lo tanto, necesito que se bloquee aquí en el endpoint, ¿sí? Justamente acá un caso más claro de lo que sucede cuando trabajamos en una red. El endpoint está enviando tráfico malicioso al firewall. El firewall lo detecta y cambia su estado de salud a rojo, ¿sí? Nosotros en la reportería de Sofocentral Central vamos a tener, por supuesto, una alerta y se bloquea el acceso a los distintos recursos. ¿Sí? Aquí en este caso particular,
podemos hablar de un escenario donde el endpoint no tiene la solución Interset porque el cliente optó por tener firewall nada más de Sophos. Entonces, ahí es donde el rol de bloquear el tráfico, de aislar el dispositivo, lo toma el firewall, ¿sí? En este caso, el estado de salud que nos va a reportar el firewall va a ser sobre el dispositivo, pero no necesariamente de la solución endpoint porque no es la de Sophos. Bien. Entonces, lo que tenemos a través de la seguridad sincronizada y la reportería que tenemos en Sophos Central, vamos a tener toda la visibil una visibilidad bastante clara y granular de lo que pasa en nuestra infraestructura de red, la posibilidad de identificar no solamente los procesos y las distintas amenazas, sino también los usuarios y sus dispositivos. Hoy por hoy, una red no es un solo, no es, perdón, un dispositivo no es un solo usuario, sino que un usuario quizás tiene varios dispositivos. Nuestro cliente le está brindando una laptop y un celular, con lo cual ahí ya tenemos dos dispositivos que pueden ser foco de amenazas para la ciberseguridad. Adicionalmente, puede ser que también haya algún dispositivo que sea externo a la red, con lo cual también tenemos que tener la posibilidad de identificarlos y tener visibilidad para protegernos. Por último, el análisis de causa raíz, poder tener una visibilidad de toda la cadena de amenaza que pasó por nuestra red. Otra de las funcionalidades que tenemos a partir de la seguridad sincronizada no solamente es el estado de salud de los dispositivos endpoint, como les mencioné, sino que también tenemos la posibilidad de detectar distintas aplicaciones que por algún motivo el firewall no las tiene vistas dentro de su base de datos. Llámese aplicaciones propietarias de la compañía de nuestro cliente o alguna aplicación que haya sido instalada sin nuestro consentimiento y sea una amenaza para nuestra red. Entonces, lo primero que va a pasar es que el firewall va a ver tráfico que no machea con ninguna firma, ninguna aplicación que ha sido preconfigurada. Con lo cual, el endpoint, el InterceptX, le va a estar compartiendo información sobre esa aplicación al XG para que el XG pueda formar su propia, pueda incorporarlo a su base de datos de firmas, perdón, de aplicaciones, para que ya sea de forma automática o de forma manual a través del administrador, puedan ser categorizadas, ¿sí? Muchas veces esto pongo siempre por ejemplo, las aplicaciones que los clientes han hecho un desarrollo propio y por algún motivo tienen alguna conexión hacia Internet. Bueno, justamente la posibilidad de detección automática y que posteriormente el administrador la pueda catalogar como algo sano para la red o no. Esta es otra de las funcionalidades que Sophos es el único vendedor que nos brinda este nivel de visibilidad y control sobre las aplicaciones. Bien, para finalizar y para resumir lo que hemos estado hablando en el día de hoy, como les mencioné, la premisa de Sophos, al principio, la premisa de Sophos es brindar soluciones integrales de ciberseguridad de forma que sean simples,
a la hora de manejarlas, de interpretarlas y de, por supuesto, responder frente a los incidentes que tienen que manejar estas herramientas. Hablamos hoy de lo que tiene que ver con el Endpoint Protection de nueva generación. En este caso particular, el producto es el Intercept X Advanced. Pero, como les mencioné, también tenemos soluciones Intercept para mobile, para server. Y además, tenemos herramientas de encryption para gestionar la inscripción de los dispositivos que le estamos dando a nuestros usuarios, ¿sí? Son cuatro productos distintos. En el caso del endpoint, tiene todas las funcionalidades que yo les mencioné. Son aplicables en algunos casos, tanto para mobile como para server. En el caso de server, para plataformas Windows y Linux. En el caso mobile, para plataformas Apple y Android. Del otro lado, tenemos los firewall de nueva generación, los UTM. Los dispositivos wireless, tanto para interior como para exterior. Y la securitización de lo que son los servidores de mail y web, ¿sí? Sobresincronizada, que nos va a estar reportando información en SOFO central, ya sea porque somos partner y manejamos a un grupo de clientes desde ese portal, o porque somos los usuarios finales y administradores finales de la instalación, vamos a tener el portal de admin, y si somos clientes de un partner que nos está brindando un servicio, vamos a tener el self-service para visualizar el estado de salud de nuestra red con distintas alertas. Luego vamos a tener toda la parte de Cloud Intelligence junto con la analítica y el Sophos Labs para darle el motor de conocimiento y de soporte a toda esta herramienta. Bien. Con esto finalizamos. Abro ahí el panel para poder ver preguntas. Bien, ahí Lucas pregunta cómo sacar una licencia caducada del Sofos Central porque se cambió por otra licencia y sigue llegando alertas. Ahí habría que ver bien el escenario, porque si hay una licencia caduca, no debería estar generando un reporte. Pero te sugiero en el caso, bueno, en el caso que es este. Si sos de Argentina o Uruguay, que te comuniques con nosotros, así te ayudamos. O en el caso del resto de los países, puedes comunicarte. Ahora voy a dejar los datos de contacto. En el caso mío, yo estoy basado en Buenos Aires, para Argentina y Uruguay, pueden comunicarse a lealielo@licenciasonline. O en el caso de que estén en algún otro de los. Algún otro de los países de Latam, pueden comunicarse a sofos@licenciasonline.com. Así, en ese caso, Lucas, quizás ahí haya que aplicar con un ticket de soporte, porque no debería estar, por lo menos así descrito, no debería estar pasando ese tipo de reportes. Andrés, ¿el feature EDR es un producto aparte de Intercept X? No. Intercept X son dos produ hay dos productos, Intercept X y Intercept X Advanced con EDR, ¿sí? Nosotros hacemos el foco en Intercept X Advanced con EDR justamente porque es el Endpoint Protection que brinda toda la funcionalidad y el análisis que hemos descrito, pero existe el Intercept X sin EDR. ¿Los endpoints tienen consola propia? Pregunta Eric Moller. En caso de no querer adquirir Sofos Central, sí, hay una posibilidad de tener una consola
on-premise. Sin embargo, ahí te sugiero consultar el roadmap de los soportes, justamente porque la realidad es que las distintas, no solamente software, sino las distintas marcas del mercado tienden a soluciones en la nube, con lo cual habrá que ver los tiempos de soporte para esas soluciones on-premise. De todas formas, una aclaración, Eric, es que Sofos Central no se adquiere, no es que no hay una licencia aparte, es decir, cuando el cliente nos compra las licencias de XG o de InterCBX, tiene derecho a la gestión desde Sofos Central, con lo cual no hay que adquirir una licencia aparte. Bruno Solís, ¿cuál es el mejor escenario para manejar grupos empresariales? ¿Dónde se solicitan unir más de una empresa bajo un mismo control? Estimo que estás hablando del partner portal, perdón, del software central para partners. En ese caso, te sugiero comunicarte ahí a sofos@licenciasonline.com para ver primero la región o el país. Y junto con la gente de Sofos poder implementar un plan de servicios para tus clientes. Sofos Central On-Premise, en realidad no, no Lucas, Sofos Central On-Premise, en realidad la versión On-Premise es un Sophos Manager creo que es. Y si entras a la web no lo vas a ver como un producto porque viene justamente asociado al licenciamiento de otros productos gestionables como el endpoint o el firewall perimetral. Bien. Dejo de compartir un poco la pantalla, les quiero mostrar lo que hablamos hace un instante del material. Bien. Partners, cuando ustedes ingresan al partner portal de Sophos, van a tener aquí en el menú principal la Training y Certification, donde vamos a ir a Training Portal. Y van a poder ver aquí las distintas certificaciones que tienen disponibles para realizar, ya sea las que son pagas o las que son gratuitas, como en el caso de Sales Consultant y Engineer. Acá en este caso particular, a mí ya me parece completa la certificación, pero este icono que yo estoy señalando acá, lo van a ver de este lado, del lado izquierdo, en certificaciones disponibles.
Y si bien tenemos la posibilidad de hacer la certificación de Sales Consultant para determinados productos, principalmente en el día de hoy estuvimos hablando de Sales Fundamentals, es decir, de los dos principales productos, que son la parte de Endpoint Protection y de Firewall Perimetral. ¿Sí? Bueno, a ustedes no les va a aparecer el tilde verde porque todavía no lo han hecho, pero cuando ingresan van a ver el detalle del contenido. El contenido está en inglés. Que yo sepa, no han modificado la posibilidad de tener otros idiomas. Y esto respondiendo a la pregunta que me habían hecho sobre el material. Andrés me había hecho más temprano la pregunta sobre el material. El material que yo les presenté es un resumen muy sencillo de de los distintos contenidos que tiene este curso. Ustedes desde aquí van a poder ver, van a poder disparar la presentación, que es un video. O tienen también la posibilidad de descargar el PDF con la presentación en la que se basa, digamos, el video, ¿sí? Con todo el contenido y demás, ¿sí? De qué se trata Sophos, en este caso Sophos Today, qué se trata Sophos y demás, ¿sí? Por supuesto está, por ahora solamente en inglés. Hugo, ¿cuánto tiempo demora? Vamos a chequearlo ahora en pantalla porque creo que está acá. En realidad, la certificación, la validez. Son creo que 2 años, ahí yo no recuerdo, no tengo, fíjate que de hecho aquí en mi pantalla no se ve fecha de caducidad. Sobre la duración, es un examen de 20 preguntas que dura aproximadamente, tenés como límite máximo creo que 2 horas, ¿sí? Es un examen que se dispara directamente desde aquí, o sea, es totalmente online con el material que ustedes pueden descargar previo para leer y consultar y sacarse dudas, porque por supuesto, como les dije, lo mío fue una presentación resumen, hay más detalles de los productos que quizás a veces los clientes nos vayan a preguntar, van a tener alguna respuesta ahí en el material. Por supuesto que de parte de LOL, de Licencias Online, siempre estamos a disposición para acompañarlos en esos procesos de consulta con los clientes. Nos pueden escribir a sofos@licenciasonline.com. Y el examen de certificación, como les decía, son 20 preguntas y son 2 horas para hacerlo. Bien. Bien, les voy a pedir entonces si hay quienes van a realizar el examen ahora que tienen acceso a este portal que les acabo de mostrar, a partnerportal.sofos.com, que levanten la mano, así tenemos un conteo de cuántas personas. Bien.
Denme un segundo y ya arrancamos. Bien. Y ahí me están preguntando los que no van a tomar el examen. Los que no toman el examen, bueno, les agradezco la paciencia para escucharme. Les pido disculpas por los distintos problemas de sonido que me estuvieron reportando, pero bueno, nada, problemas que tienen que ver con la conectividad. Y si, bueno, como les mencioné, si necesitan que los acompañemos o que necesitan resolver alguna pregunta, alguna consulta de los clientes para la marca Sofos, nos pueden escribir a sofos@licenciasonline.com. Carlos, no, el examen es mandatorio, digamos, es ustedes cuando accedan al Partner Portal van a ver que y luego el Training Center van a ver que tiene la posibilidad de rendir el examen sin necesidad de haber hecho los cursos, justamente porque el portal les da la posibilidad de descargar los PDF y no tener que ver un video que quizás es un poco más, más engorroso porque requiere no siempre es lo más cómodo de los videos. Entonces, la recomendación es que accedan al portal. Accedan ahí al training center donde yo les compartí recién la pantalla. Y si tienen intenciones de leer y hacerlo en otro momento, como también me están preguntando, pueden descargar los handouts que son PDFs con la presenta que la, los PDF de cada tema. Sophos Today, Landscape, el XG, el InterCPEX, los pueden descargar para leer y después rendir el examen. Así que sí, se puede tomar el examen en cualquier otro momento, de forma totalmente on demand por parte del usuario. Sí. Lo que les voy a pedir a los que van a rendir el examen es que accedan al Partner Portal. Sí. Les vuelvo a compartir la pantalla. Les voy a pedir que entren a Partner Portal. Y vayan a Training Certificate y Training Certification, Training Portal.
Bien. Entonces, confirmen los que ya están en el Training Portal, que esté por este Next Exam. Y aquí en a mano izquierda, busquen en certificaciones disponibles, busquen este icono que en mi pantalla aparece a mano derecha, que es Sophos Certified Sales Consultant, y le dan clic. Bien, una vez que están aquí en Sophos Certified Sales Consultant, van a ir al primero de los cursos, Sales Consultant, Sales Fundamentals, perdón, SC01 es el código del curso. Y como les mencioné anteriormente, para los que van a dar ya sea porque van a dar el examen ahora, el examen tiene, como les dije, son 20 preguntas, 2 horas para hacerlo. Se puede dar hasta 4 veces, ¿sí? Al finalizar el examen, ustedes van a tener la reportería de que si la respuesta que dieron estaba correcta o no. Les aclaro esto justamente para tener prever la posibilidad de tomar nota de lo que responden y considerar si bien yo estoy ahí en el chat, voy a estar en el chat para ayudarlos, considerar por supuesto qué tipo de si la respuesta es correcta o no y tener un registro de eso, ¿sí? Bien. A ustedes, aquí, fíjense en mi pantalla, yo aquí tengo los resultados y ver certificado, porque yo ya lo di el examen, pero van a tener un botón que dice Take Exam o Tomar Examen, no sé si está en inglés o en español, fíjense que a mí me aparece algunas partes en español y otras en inglés. Debería estar la parte de Take Exam para ustedes. Acá ya lo había suspendido porque en el anterior curso lo disparé. Sí, Sandra, ahí tenías que dar en. Perdón. Gracias, Sandra Flores, por la aclaración. Les va a aparecer un botón primero aquí donde a mí me aparece ver resultados, que dice Enroll para justamente suscribirse al curso. Y ahí van a tener la posibilidad de tener el link a los distintos contenidos. Fíjense que son 9 módulos. La presentación, yo sé que yo lo hemos resumido bastante para tener una visión bastante centrada en los que son los productos fundamentales de Sophos. De cada uno de estos van a tener la opción de
la presentación, que es el video, o el PDF para tener para tener el material por escrito, ¿sí? Que a veces, si ustedes no lo van a tomar ahora, lo toman ahora y desisten en el camino y lo quieren hacer en otro momento, pueden bajarse los PDF para leer, para profundizar más la información y volver a rendirlo en otro momento, ¿sí? Bien. Gina, respecto al ingreso al Partner Portal, hay dos cosas ahí. Por un lado, hay un usuario root, por decir una manera, de parte de la empresa, digamos, del partner, ¿sí? En este caso sería de tu empresa donde vos trabajás, que lo puede chequear él o elevarlo, digamos, a soporte de Sophos para poder resolverlo, ¿sí? Digamos, vos, si no tenés acceso en este momento, no hay el primer camino, el primer camino para resolverlo es con ese usuario root y él va a ser quien pueda también crear un ticket en Sophos para poder pedir o bien el blanqueo de la clave o algún problema que haya con tu usuario. Víctor, para tomar el examen, la idea es que lo comiencen, y esto va para todos, que comiencen el examen y que puedan, ahí en el chat, en las preguntas, compartirme las preguntas, si puede ser copiar y pegar, así vemos bien, ustedes saben que estos exámenes a veces son muy literales, entonces sería buenísimo copiar y pegar, así los ayudo. Yo la ayuda la voy a hacer de forma verbal, con lo cual, nada, les voy a estar para que les sirva a todos, sobre todo, y no solamente en el chat. Pero volviendo a tu pregunta, Víctor, el examen lo puedes hacer cuando quieras. La idea es poder ayudarlos ahora, pero de todas formas, puede ser que el resultado no sea satisfactorio y haya que lo van a tomar en otro momento, lo pueden hacer tranquilamente. Sí, Lucas, Sophos Central es en la nube. Sí, solamente se puede utilizar en la nube. Lo que hay es una versión de Sophos Central que tiene otro nombre, que es on-premise, ¿sí? Son dos productos distintos. Por eso diferencié que dije que hay distintas funcionalidades, que por supuesto las funciones de Sophos Central en la nube son superiores a la versión on-premise. Bueno, entonces la idea es que vayan ingresando al examen. Ahí ya Andrés me está preguntando algo. Entonces, lo que les pido entonces. Me vayan compartiendo, si tienen alguna duda, me lo vayan compartiendo por escrito en el chat y yo lo respondo acá por audio, ¿sí? Ahí Andrés ya te respondo. Dame un segundo.
Ahora igual armo un mail y te voy a copiar porque justo hoy estaba haciendo un trámite. Así que armo un mail y te pongo por favor, y después puedes hacer. No, igual que no tiene ningún problema. Bien. Vale. Chao, te veo. Bien, ahí Andrés me comparte una pregunta que es si una vulnerabilidad en una aplicación es un bug. Que puede reducir la seguridad. Un bug, un error en una aplicación puede ser un bug en una aplicación puede ser una vulnerabilidad o no. Ahora, la pregunta es, ¿una vulnerabilidad es un bug? ¿Sí? Ahí una vulnerabilidad puede ser un bug, sí, efectivamente, y puede reducir la seguridad. Bien, ahí otra de las preguntas. Sandra, ¿Sofo Central está hosteado en dónde? ¿De qué hablamos cuando hablamos de Sofo Central? Una herramienta que es un servicio en la nube, brindado por Sophos, justamente para darnos visibilidad de los distintos productos Sophos que tenemos en nuestra red. Así que está hosteado en la nube. Cristian. Entiendo que las tareas esenciales en un firewall son visibilidad, bloqueo y contención. Sin embargo, tengo dudas si hay que incluir el categorizar data. Entiendo que te estás refiriendo al control, digamos, de la información o del tráfico que se está cursando. En realidad es. No es necesario, no es mandatorio, pero es una buena práctica, por supuesto. Bien, otra pregunta, Andrés. ¿Qué portal de Sofo Central es usado por un usuario para manejar sus emails en cuarentena y sus dispositivos en encryption? Esto yo no lo hablé en la presentación. La respuesta es el Self Portal. ¿Sí? A ver, recuerden que Sofo Central tiene tres portales: un portal de administración para el usuario final, para el administrador final, el portal de partners, para que los partners puedan brindar un servicio gestionado desde la nube. Y el Self Portal, entre otras funciones, sirve para que el cliente del partner pueda ver los mails que hay en cuarentena, las distintas alertas y también los dispositivos que han sido encriptados.
Alguien con la mano levantada, a ver. Sandra, ahí con lo que me preguntás de Threat Hunting, te pido si puedes compartir las distintas opciones, porque Threat Hunting es una funcionalidad, es una función que cumple el EDR. Sí, pero habría que ver cuál es la opción que te está. Sí. Sophos Central sí puede manejar Sophos Phishing Threat and Sophos Cloud Optic. Andrés, esos dos productos, Sophos Phishing Threat es una herramienta para conocer el estado de formación que tienen los usuarios para la detección de phishing. Es decir, es una herramienta de simulación de un phishing, para saber cómo se manejan los usuarios y a partir de ahí tener una reportería y saber si hay que hacer cursos y demás para que protejan la seguridad de la información. Bien, Hugo Flores, ¿cuáles son los dos endpoint protections que incluyen el data loss prevention? Ahí ya te. Bien, Data Loss Prevention lo tenemos en Endpoint Protection Advanced, que es el Endpoint Protection On-Premise, y el otro es Central Endpoint Advanced, ¿sí? Sandra, lo que me preguntaste anteriormente, veo que ahí compartiste las opciones. Threat Hunting es una funcionalidad dentro del InterceptX EDR que hace un digamos para proteger justamente, hacer un análisis exhaustivo de amenazas en el dispositivo. La opción sería justamente es lo que hace el team de Sophos Lab para buscar proactivamente las amenazas
que han sido, que existen y que han sido informadas en nuestro entorno. Porfirio, ahí veo la pregunta, ¿qué hacen Intercept Export Server en XG Firewall trabajando juntos cuando ambos son manejados por Sophos Central con seguridad sincronizada? Ahí habría que ver cuáles son las opciones. Pero básicamente lo que hace es justamente la seguridad sincronizada, Sophos Central y ambos productos es compartir información de estado de salud de los dispositivos a fin de aislarlos o protegerlos contra amenazas. Bien, José, en el XG estamos posicionados como líder, ¿sí? En el cuadrante mágico de Gartner. Sí, está incluido como, como UTM en los años, son... El año de referencia en el examen creo que es por lo que está el material es del 2019 todavía, ¿sí? ¿Qué cosas son usadas para Deep Learning, Andrés? A ver. Andrés, en lo que es este machine learning, acordate que, perdón, deep learning, que estamos me estás preguntando cuáles son las tres características que hacen mejor deep learning de machine learning, es que es smarter, scalable y lighter, ¿sí? O sea, que es inteligente, es más escalable y es liviano, ¿sí? Ahí creo que Andrés también lo estaba preguntando, ¿no? Perdón, Andrés lo estaba preguntando y en las opciones que pasaste, justamente es Smarter, Escalable y Lighter. Cristian. Cristian, el SKU que brinda EDR es solamente InterceptX con Advance, con EDR, ¿sí? InterceptX Advance no trae EDR. Fíjate si la pregunta requiere dos respuestas o una, ¿sí?
Bien. Porfirio, fíjate cuántas de esas tres opciones, cuántas te está pidiendo, si es una o dos, porque si bien las otras dos, si te fijas, las tres preguntas son bastante capciosas. La diferencia es que nosotros estamos hablando de un server, ¿sí? Con lo cual no vamos a poder aislarlo automáticamente y restringirlo de internet porque vamos a estar frente a un desastre para nuestros clientes. El link contra usuarios individuales y dispositivos tampoco es válido porque tenemos estamos hablando de un servidor, con lo cual el resto de los dispositivos nos los va a estar reportando los otros endpoints, con lo cual el One Touch Isolation sería la respuesta, ¿sí? Si es que es una sola respuesta la que te pide. Si te pide dos, yo creo que la segunda sería Link Streets to Individual Users, porque la restricción automática de Internet no corresponde para un servidor. A ver, José, voy a chequear lo del cuadrante, porque José, debería ser visionario entonces, si no te parece, porque como UTM es líder y como XG visionario. Sandra, no. InterceptX Advanced es un producto y si el cliente quiere Sophos EDR, Sophos InterceptX Advanced con EDR, tiene un SKU de upgrade, pero no es gratis. Bien, Cristian, muy buena pregunta esta. ¿Qué features el cliente debe habilitar para identificar aplicaciones en la red cuando tiene el Sophos Endpoint y Sophos XG Firewall instalados y manejados a través de Sophos Central? Sí, no me queda claro, lo único que no me queda claro cuál es la parte C. Advanced Threat Protection, me lo pusiste dos veces. Debería haber alguna otra opción ahí.
Bien, ahí sí, Cristian, ahí me quedó claro. Sí, justamente, Synchronized Application Control, ¿sí? Para que ya sea por el firewall o por el endpoint, tengamos la información de la aplicación que está cursando tráfico. Los dos Endpoint Protection que tenemos para que Sí. hacen los. ¿Me escuchan? Sí. Los dos Endpoint Protection que tenemos, o sea, los dos SKU que tenemos que incluyen Data Loss Prevention son los dos Advanced, el Endpoint Protection Advanced y Central Endpoint Advanced. No, no se puede adquirir EDR solo. A ver, Miguel Ángel, la pregunta ahí es capciosa. Habría que ver textual qué dice la pregunta, porque el EDR como tal no existe solo, sino que existe Intercept X Advanced con EDR, ¿sí? No, Ángel, no estoy compartiendo la pantalla, estoy solamente por audio. Sophos Enterprise Portal. Porfirio es master. Cuando tenemos la opción individual es digamos, la opción tradicional para un usuario final, ¿sí? Bien, ahí la pregunta que está haciendo Andrés, yo la pasé por alto. ¿Cuál es la técnica que usa Deep Learning y que la diferencia del resto de las máquinas de Machine Learning tradicionales? Es que usa como modelo una red neuronal, o sea, una neural network, ahí según la
las opciones que está mostrando Andrés. Este diferenciador es justamente lo que marca la distancia con el resto de los competidores. Una red neuronal simula ser un cerebro humano en donde no solamente se analizan patrones, sino que hay otros factores de análisis para identificar una amenaza. Bien. Hugo, ¿cómo te fue que ya terminaste el examen? Bien, Hugo. El primer aprobado de la jornada. Muchas gracias por participar y por la paciencia en la presentación, dadas las dificultades técnicas que se presentaron. Ahí en pantalla les dejé mis datos, y si están en otra región que no sea Argentina o Uruguay, pueden comunicarse directamente a sofoslicenciasonline.com. Para que nos puedan contactar. Miguel Ángel, otro aprobado, muy bien. Cristian, estoy leyendo lo que me preguntás, ahí te respondo. Cristian, no, la información. No veo cuáles son las opciones. Veo una sola que es Customer Can Change the Location, the data is stored at any time. No, la información está siendo. El administrador puede ingresar desde Sofo Central a ver dónde la data está haciendo, dónde se está guardando la información, que es en el software center, sí. A ver.
Porfirio, sobre la discusión sobre el endpoint security, la diferencia de deep learning con CLANs es que el software de deep learning es smarter, more scalable and lighter. Sandra, para lo que son dispositivos con pequeñas locaciones remotas, utilizamos SD-RED, ¿sí? No, no es wireless, es SD-RED. Bien. A ver, Cristian. Cristian, sí, los clientes pueden la respuesta es que los clientes, perdón, que Sofo Central detecta la locación del cliente y administra la información en un data center más cercano, sí, la B, para evitar los tiempos de latencia y demás. Miguel Ángel, no, por eso les fui agradeciendo en pantalla y les dejé los datos de contacto justamente porque, bueno, vamos por finalizado. Si alguno tiene interés, la semana próxima estaremos viendo la parte del XG en particular. De todas formas, les sugiero siempre seguir tanto en LinkedIn como en Twitter a Licencias Online, donde se van a estar publicando los distintos eventos que se están haciendo y webinars que se están haciendo. Gracias por tu participación. Andrés, eso cuando tenemos varias conexiones a Internet, utilizamos SD-WAN, que es un feature que tiene la industria en sí, no solamente Sophos, sino que digamos, es una tecnología que se está usando en el mercado, ¿sí? Lo que permite es el balanceo entre varios proveedores.
Bien.125 y 135 son los equipos más populares que tenemos para organizaciones small, ¿sí? Andrés Falls, para upgrade hacia Sophos Intercept con EDR, hay un SKU que se vende, por supuesto, para hacer el upgrade, no es gratis. Bien, avisen cuando van ahí por el chat, avisen cuando van terminando. Andrés, ¿cuál es la pregunta? Es porque veo que esas deben ser las opciones, pero no. Sandra, SD-WAN es el acrónimo de Software Defined Wide Area Network. ¿Sí? Por las dudas, lo claro para los que no lo saben, SD-WAN no es eso, una tecnología libre, por decir una manera, o sea, no es algo propietario de Sophos, lo hacen muchas marcas con sus distintos dispositivos. Andrés, el Self-Service Portal es usado para la primera opción, para manejar sus di dispositivos y la cuarentena de mails, ¿sí? Cristian, dame un segundo que lo chequeo porque esa pregunta es un poco capciosa.
porque me parece que no todos, fíjate que la pregunta dice todos los modelos. Ya te digo. Sí, Cristian, efectivamente estaba yo equivocado. Todos los XG tienen incorporado todas las appliances tienen incorporado el One para configurar, así que es true. Sandra, sí, también. Hay los XG Firewall tienen interfaces para fibra, cobre y LTE. Porfirio, ahí Sophos Enterprise Portal, que es la versión on-premise de Sophos Central, es para un pequeño cliente con un solo sitio, ¿sí? No tiene, cuando tenemos un cliente así, no. Quizás la nube sea algo que no le pertenezca todavía. Entonces, sí, perdón, ¿quién me lo preguntó? Andrés. Sí, Andrés, los firewall XG vienen con una política preconfigurada de SSL Inspection y Traffic Shaping. Felicitaciones, Porfirio, por estar aprobado. Muchas gracias por tu presencia y por la paciencia para esta modalidad. Sandra, si no aprobaste antes de volverlo a rendir, te sugiero revisar las preguntas. Fíjate que te van a aparecer. Tienes una opción ahí para ver el resultado y poder desglosar qué preguntas tuviste error para poder nada, corregirlas y rendirlo de vuelta. Cristian, me habías hecho una pregunta. ¿Cómo te sabes? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Restrict? Cristian, esa pregunta me la hicieron más arriba y la respuesta es One Touch Isolation for Infected Servers. Andrés, ¿qué licencia es usada para el management de varios subestados? Lo habíamos visto hace un segundo con alguien. Master. Andrés.
Para utilizar varios subestados desde Sophos Enterprise Portal necesitas una licencia Master. Customer, investigators, intelligence, operate incident, y under the field line. José, ahí, a ver. Bien. Ahí la pregunta de José es, ¿cómo un cliente que utiliza Sophos o que utiliza EDR puede buscar una amenaza? Desde la consola central, desde Sophos Central, tenemos la posibilidad de ingresar el nombre de archivo o el hash en un campo para buscarlo en no solamente digamos, un archivo o un hash de una amenaza que se haya detectado, la podemos buscar en el resto de la red, ¿sí? Bien. Así que ahí, José. Gracias, Andrés, bueno, y felicitaciones por haber aprobado. Como les dije a todos, ahí en pantalla están los datos de contacto míos y de licencias online, para que nos pregunten y nos pidan que los acompañemos cuando necesiten ayuda para ofrecer los productos, ¿sí? Cristian. Bien. A ver, Cristian, estaba leyendo tu pregunta. ¿Sharing con Security Intelligence between Sophos Product? No, la A no es. Porque no. El objetivo principal de Security Herbert no es compartir la, digamos, la inteligencia de seguridad, o sea, la base de datos y firmas y demás. Ah, estaba leyendo las otras. A ver, vamos a vuelta. Sharing Security Intelligence Between. Sí, tenés razón, es la A, me equivoqué. Se me cruzaron las preguntas, perdón. Pues yo estoy viendo, veo todas las preguntas juntas de cada uno. Y se me mezcló lo que leí contra lo que te respondí. Sí, efectivamente, estamos compartiendo la inteligencia de seguridad, o sea, el endpoint le está avisando al XG que hay un click, que hay una actitud maliciosa, un tráfico malicioso que se está originando en su endpoint, etc. Fíjate que las otras dos son bastante claras de que no tienen nada que ver, porque uno habla de un mecanismo para actualizar los productos, actualizar, compartir los productos, y el otro es... una herramienta para actualizar las actualizaciones de información de seguridad. Bien. Jorge, creo que lo hicieron más arriba, perdón, más arriba no, yo porque lo estoy viendo más arriba,
Creo que lo habían hecho hace un momento esa pregunta sobre Sophos Enterprise Portal es para un Small Customer con un solo sitio, ¿sí? Así que dentro de las opciones debe haber Small Customer with one site o algo así. Cristian, sí, efectivamente, XG viene con una política de SSL Inspection y Traffic Shaping ya preconfigurada. José, muchas gracias. No vamos a ver nada más. Esto ya es suficiente por hoy, con toda la paciencia que me tuvieron. Felicitaciones si lo aprobaste. Y bueno, como les dije a todos, ahí están los datos de contacto por cualquier cosa. Sí, Jorge, entre SD-WAN, una de las tantas funciones que tiene es justamente la de darnos la posibilidad de manejar varias conexiones a Internet. Sí, Cristian, justamente para remote, para sitios remotos con pequeños se utiliza los dispositivos red, sí, la opción A.
Muy bien, Cristian, felicitaciones. Gracias a vos por la paciencia. Jorge, los dos métodos para disparar un ataque de ransomware que te están preguntando son, por un lado está el phishing, los phishing mails, ¿sí? Donde tenemos algún documento o algo que se instale en la máquina y dispare el exploit de ransomware. Y el otro es una vulnerabilidad del Remote Desktop Protocol. Sí, creo que la otra opción que te da tiene que ver con criptominería y no es para dispersar porque no tiene nada que ver. Sandra. Security Herbert es una herramienta que comparte la inteligencia o Security Intelligence entre los distintos productos de Sophos que son manejados por Sophos Central. La primera opción. ¿Quiénes quedan rindiendo? Jorge y Sandra nomás. Sí, los que ya hayan terminado el examen pueden cerrar la sesión, no hay problema. Y como les dije anteriormente, sigan en las redes sociales a Licencias Online, donde van a estar publicando los distintos webinars y eventos que se van a estar haciendo. Sandra, Intercepex es manejado desde Sophos Central. Jorge, para múltiples subestados, la licencia es de máster.
Sí, Sandra, es justamente la primera para ganar acceso a un. Usan los exploits para ganar acceso a través de las vulnerabilidades de software. Jorge, bueno, qué mal, pero lo que te sugiero, como mencioné antes, es antes de volver a tomarlo, acuérdate, son cuatro intentos. Antes de volver a tomarlo, fíjate que ahí están los resultados del examen que te tomaron, con lo cual vas a poder ver las respuestas en las que te equivocaste. Como para tener, digamos, un panorama de qué información faltó o cuáles fueron los errores. Lara, no, la presentación no la compartimos porque es un resumen, digamos, del contenido del examen. Habrán visto que hay algunas de las preguntas que estuvieron compartiendo y viendo que no las mencioné en la presentación, justamente porque es una presentación resumen. El material completo está en el Partner Portal al ingresar al examen. Tienen la posibilidad de descargar los PDF de cada uno de los módulos del curso.
Es la segunda, Sandra, sí. El equipo va. El EMPO va a continuar protegiendo. Clara, y para todos, no, habíamos puesto el horario hasta las 18 horas de Argentina, justamente porque no sabíamos cuánto tiempo nos iba a llevar los exámenes. La idea es que a medida que van finalizando el examen, vayan cerrando sesión. Si necesitan ayuda para volver a rendirlo, bueno, lo vemos aparte. Sí, Lara, en realidad era la presentación y luego el examen. Dejamos una agenda bastante amplia justamente por una cuestión de no sabíamos cuántos asistentes y cuánto nos iba a demorar los exámenes. Sandra, el origen de Deep Learning es de DARPA.
No, Lara, no, no hay una segunda sesión. El evento de hoy era hoy solo. La semana que viene vamos a tener una jornada similar que es para la certificación de ingeniero para Firewall XG, que esa va a ser 2 días, porque el largo del curso y el examen implica justamente mayor tiempo. Sandra, ahí es Street Search. No, lo que le permite al usuario es ingresar el nombre de archivo o el hash para buscarlo en Sophos Central, ¿sí? Para identificar que no haya sido reportado en otro dispositivo. Sí, efectivamente, información del cliente.
Employee Crew Prevention Intercept ex Central es el SKU, Sandra. Si te está pidiendo unos soles, es, no sé si hay otra opción. Sí, Interceptex. Bien, queda solamente Sandra rindiendo. No sé si hay alguien más. Si me lo puede notificar por la herramienta de preguntas. No, no, está bien. Yo sabía que estabas rindiendo, Sandra. Me pregunto si había alguien más, justamente para saber qué. ¿Cuántos quedan?
Sí, Sandra, ahí el Sofos Central detecta la locación desde la cual está el usuario y aloja la información en el data center más cercano para evitar los problemas de latencia. Sí, sí se puede. CloudOptics y Sophos Phishing Threat se pueden manejar desde Sophos Central.
La segunda, Sandra, lo que tiene que ver con la amplitud, la profundidad y la usabilidad, ¿sí? Bien. Es D1, Sandra. ¿Por qué pregunta vas? Para saber, porque ya a las 14, si no queda nadie más, vamos cortando. Son las 13:45. Buenísimo.
Sí, la primera. Sí, todos los modelos tienen integrado SD-WAN para configurar. Sí, la W en los modelos significa que viene incorporado en antenas de Wi-Fi. Bueno,
Sandra, fíjate si de revisar los resultados y buscar dónde hubo errores. Hay preguntas que son bastante capciosas, que tengan tenerlo presente porque cuando la lees a priori parece que pregunta una cosa y después la respuesta es otra. Creo que en algún momento pasó una pregunta que decía todos los modelos. Y en su momento esa respuesta hace unos años era falsa porque no todos los modelos tenían incorporado SD-WAN, por ejemplo, ¿sí? Entonces, nada, tener presente. Bueno, muchas gracias a todos y los espero en la próxima webinar.